Escucha.info. Entendemos que se nos está dando largas por parte de las instituciones navarras, sobre todo el Gobierno de Navarra, desde el día 16 de abril, que pedimos una reunión y que se nos dieran datos concretos sobre las repercusiones de la pandemia del COVID-19 en las personas mayores, lo mismo en residencias, que en tema de los servicios de atención domiciliaria, que en los centros de día, no se nos ha hecho ni caso. Y ha fechado, y como el Gobierno de Navarra parece ser que no tiene mucho interés en escuchar a las organizaciones de pensionistas, pues lo que hacemos es plantear al Parlamento de Navarra, a los grupos parlamentarios, esta situación, y que queremos tener la información de primera mano y que queremos de alguna forma participar en la, digamos, en lo que se tiene que ser la nueva normalidad de cara a las personas mayores, que la nueva normalidad no puede ser ponerse un apósito aquí en la cara y con eso se acaba la vieja normalidad. Que no nos metan la vieja normalidad como nueva. En definitiva, es lo que queremos. Y en esa medida también pedimos que el periodo de consultas que se acaba mañana para sustituir al decreto que funciona hasta ahora en estos temas, que se prorrogue el periodo de consultas y que dentro de ese periodo de consultas podamos tener una reunión presencial precisamente con el Gobierno de Navarra para tener esa información y poder hacer una aportación más en función de lo que estamos solicitando nosotros, ¿no? ¡Aurrera! ¡Pensionista! ¡Aurrera! Bueno, gente. Y cuidado las protecciones que tengáis por ahí. Sí, claro. Sí. 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 Sí.